todo listo, ya compartimos, ya disfrutamos una nueva fecha del torneo Padre Lanteri. Sportivo Polaco Ence, camiseta amarilla y negra para ellos, camiseta azul para el Tenerife, y arrancaba con todo el equipo a su lado, llevando peligro contra el arco de Hermes Vega. Nosotros aquí empezamos a disfrutar de a poco del fútbol, claro, porque que va, es el Tenerife, lo exigen al arquero Vega, que en esta alcanza a manotearla, me parece, pero lo ayuda el travesaño, claro está. El fútbol se empieza a disfrutar de a poco. Por ahora es todo dominio del equipo a su lado. Ya tiene 3 o 4 llegadas en su haber y además sigue intentando, sigue buscando. Bueno, ya ahora de cualquier lado agarran la pelota y le pegan. En algún momento la van a emboscar. Y esta reventaba el travesaño. Impresionante, ¿eh? Impresionante en el ángulo. Pero vená el remate, que por poquito no fue gol, claro, de tanto patear, de tanto intentar. En algún momento va a caer esa pelota. Es todo del Tenerife, ¿eh? Todo del Tenerife. Que ya a esta altura, les digo, merece el primer tanto. Vamos a ver si puede responder el polacoense. Que va, que intenta, que busca llevar peligro sobre el arco de Magallanes. Pero en esta salva bien. Y atención que el equipo de Tenerife busca, claro, intenta de cualquier forma llegar a un gol. Y está pateando desde todos lados, sí. Desde donde usted imagine, agarran la pelota los de azul y patean contra el arco del buen arquero Hermes Vega. El fútbol sigue, el fútbol se vive. Y el que busca es el azul y el que encuentra la pelota es Hermes Vega. Y se queda con ella en un partido que por el momento no es nada parejo. Tenemos casi 3 o 4 llegadas por cada una de las que tiene Polacoense. Y atención porque busca de todos lados. Me parece que lo habrán charlado en la semana los muchachos del Tenerife. Esto de patear mucho de afuera, de intentar, de buscar arco de todos lados. Y tuvo 2 tiros en los palos. Nos metemos en el segundo tiempo, vamos a ver si llegan las emociones, vamos a ver si llegan los goles, claro está, porque por ahora mucho remate, mucho tiro al arco, pero no pasaba nada, hasta que atajaba otra vez el arquero Hermes Vega, ese remate fenomenal del número 25 de Magallanes, y buena la salvada de Vega, Fenomenal hasta aquí el arquero de Sportivo Polacoense, que sale lejos en esta y llega el primero, sí, de Pulela. Claro está, el goleador anota el primer tanto para su equipo. Arriba de tanto ir, en algún momento iba a llegar, y es el Tenerife, es el azulado el que se pone 1-0. Buena definición de Vega abajo contra un palo. Y nosotros seguimos disfrutando del fútbol junto a todos ustedes. El torneo Lanteri se juega y se siente. Y atención porque el amarillo ahora se ve obligado, claro. Está perdiendo por aquel gol fenomenal del flaco Pulela. Y ahora debe ir a buscar desesperado. Y en esta se salva el Tenerife. Porque era buena. Y atención que otra vez Pulela de cabeza desperdiciaba lo que era el segundo tanto. Llegó exigido. No, no le vamos a pedir más al goleador. Que van a ver que va a responder durante el partido. Porque el Tenerife estaba encendido. Aunque ahora de a poco empezaba a corralarlo. El Sportivo Polacoense se veía en la obligación, claro, de salir a buscar como sea y como fuera el tan ansiado empate. Buena la respuesta del arquero, sí, del 14, que la manoteaba. Y atención que le agarraba Pulela, falta contra él, sí. Y
Y hay una tarjeta, claro. Me parece que se va expulsado. Vio la roja. Afuera se quedaba con uno menos el equipo de Polacoense. Y ahora se complicaba, ¿eh? Se complicaba porque había que buscar el partido con uno menos. Encima perdiendo. Y atención porque vamos a ver más goles. Vamos a disfrutar de más fútbol. El que sigue buscando, claro está, es el amarillo, claro, el que está en obligación. Acá se pierde un gol clarito, ¿eh? Estaba Salito y solo definió con una media tijera que no fue del todo certera. Pero bien, aquí seguimos disfrutando del fútbol. Es que la baja es Pulera. Sablazo fenomenal adentro. 2-0. Se ponía en ventaja el Tenerife con doblete de Pulela. Sacó un sablazo fenomenal, ¿eh? Nada que hacer para el arquero Vega, que abre sus brazos como diciendo, nadie lo tapó. Y aquí el fútbol sigue rodando, claro está, pero otra vez toca y toca el equipo. Y otra vez se salva el arco de Hermes Vega. Me parece que el Tenerife tenía todo cocinado. Y poco quedaba por hacer para Sportivo Polacoense. Y atención que iba por más el Tenerife. Nosotros lo estamos compartiendo, lo estamos disfrutando con todo el torneo Lanteri. Un nuevo remate a baja de Pulela. Hack trick para el número 12, para el goleador. Abajo, sí, al rincón. Fenomenal. 3-0. Arriba el Tenerife. Gran triunfo de los azulados.